Gracias, Katherine. Pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya fin de semana, seguramente usted ya está planeando alguna actividad al aire libre. Y le comento, las temperaturas por la tarde van a continuar agradables, calurosas, 26 a 27 grados centígrados. Predominando un cielo parcialmente nublado y el pronóstico de lluvia se encuentra activo en un 25%. Esto se puede presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana en el transcurso de la jornada. Y ya por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 20 grados centígrados a las 22 horas, con humedad relativa de 74%. Para el día de mañana sábado estaremos amaneciendo con temperatura entre 16 a 17 grados centígrados. Por la tarde la máxima llegando hasta los 29 grados, un cielo parcialmente nublado, disminuye la probabilidad de lluvia. Así va a continuar para el día domingo con temperatura máxima de 32 grados centígrados, una mínima entre los 19 a los 20 grados Celsius. Y ya a partir de la próxima semana empieza un ligero descenso en las temperaturas. El día lunes, un cielo despejado, por la tarde calorcito, 27 a 28 grados centígrados, pero por la mañana y también por la noche el ambiente fresco, entre los 9 a los 10 grados centígrados. Así va a continuar para el día martes la temperatura máxima, alcanzando los 22 grados centígrados con una mínima de 8 a 9 grados, y va a continuar temperatura de un solo dígito para el día miércoles. Un cielo parcialmente nublado con máxima de 24 y mínima de 9 grados centígrados. Le comento, estos cambios importantes que se vienen a partir de la próxima semana, el descenso marcado en las temperaturas es a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, que este mismo se va a estar desplazando el día de hoy en el transcurso de la noche por todo el noroeste de la República Mexicana. Como lo estamos viendo para Tijuana, hay pronóstico de precipitación, un descenso en las temperaturas mínima de 10 a 11 grados centígrados con máxima de 14, y conforme vayan pasando los días, va a ir desplazándose lentamente por todo el noreste y por el norte del territorio nacional. Le comento, allá para Chihuahua, la temperatura máxima estaría alcanzando los 28 grados centígrados con mínima de 10 y un cielo parcialmente nublado. Se despeja completamente en Mazatlán, nublado para Guadalajara, para el municipio de Celaya, con temperaturas máximas de 29 grados centígrados con mínimas de 10 a 13 grados Celsius. Allá para Acapulco, la temperatura máxima va a continuar superando los 30 grados centígrados, un cielo medio nublado es lo que va a estar predominando, con temperatura mínima de 22 grados centígrados. Y también en el sur y en el sureste de la República Mexicana se encuentra un canal de baja presión, que esto mismo está generando pronóstico de precipitación en algunas zonas, en la zona conurbada. Allá para Cancún, la temperatura máxima alcanzando los 27 grados centígrados, con una mínima de 20 a 22 grados Celsius. Para Mérida, para Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, cielo medio nublado, la temperatura máxima de 26 a 32 con mínimas de 19 grados centígrados. Allá para Reynosa, 26 con 18, un cielo parcialmente nublado. También para Torreón, la temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados. Y ya por último le comento que para el Valle de Texas las temperaturas máximas estarían rondando de los 23 a los 27 grados centígrados, con mínimas que van de los 13 a los 18 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tenga usted un excelente inicio de fin de semana.